Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. José Manuel Figueroa reapareció tras ataque contra su supuesta casa en Cuernavaca. El hijo de Joan Sebastián explicó que está trabajando en su próximo disco. El cantante José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastián, reapareció en redes sociales, luego de que el domingo se reportara un ataque contra una casa en Cuernavaca que supuestamente es de su propiedad. José Manuel subió una nueva foto a su cuenta de Instagram y escribió un mensaje en el que agradecía las muestras de cariño del público. Todo bien, mi gente, trabajando mucho en los últimos detalles de mi disco. Gracias a todos por su cariño y por preocuparse por mi bienestar. Los amo hoy y siempre, señaló junto a la publicación. Fue así como José Manuel rompió el silencio que había guardado luego de reportarse el ataque en la capital de Morelos. Según información del Diario de Morelos, los hechos ocurrieron cerca de las 15 horas en la calle Mesalina de la colonia Delicias, cuando un grupo armado irrumpió en el lugar y comenzó a disparar contra el inmueble. El sonido de los disparos alarmó a los vecinos, que llamaron a la policía. La zona fue cercada por elementos de la Fiscalía de Morelos, que hallaron 8 casquillos en la calle. No hubo lesionados y tampoco detenidos, porque los agresores huyeron del lugar. En este sentido, Cipriano Sotelo, abogado de la sucesión testamentaria de Joan Sebastián, habló para el programa Ventaneando sobre el asunto y explicó lo siguiente. Esta propiedad no forma parte de los bienes de la sucesión, de hecho, no sé a quién pertenezca, si a Juan Sebastián o a José Manuel. Sotelo dijo que en cuanto supo del ataque, llamó a José Manuel Figueroa para saber cómo se encontraba. Según el abogado, José Manuel se mostró sorprendido ante la noticia, pues desconocía el hecho. Él está bien, está fuera de Cuernavaca, ya no abundamos sobre el tema, no le pregunté de quién es la casa o si quería que denunciáramos. Es un acto de solidaridad solamente y quise saber cómo estaba físicamente, añadió el abogado. José Manuel Figueroa, por su parte, no hizo mayor comentario más que la publicación en su cuenta de Instagram para dejar saber a sus seguidores que se encuentra bien. Sin embargo, no aclaró si la propiedad atacada es de él o no, y en caso de que fuera suya, si tomará alguna medida legal o de protección. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, compartiendo, dándole like y hasta la próxima.